Mariano, ¿cómo estás? Carlos Martinoli. ¿Todo bien? Constructor de los. Acá estamos, de estos barquitos. Los, recién salido del horno. Los S33. Así es. ¿Qué expectativa tenés con la clase? Veo que ya votaste el barco número 6, es el 5 en realidad, pero van por el número 6. Claro, es el 5, el 5 y 6 hicieron a la par y bueno, y salió a navegar 20 días antes el 6 por un tema de armado. El barco en principio es para mí, bueno, lo demoré un poquito para satisfacer al cliente que lo quería más rápido. Así que, bueno, ya ahora en este campeonato tenemos, el número es un alto, un 50% más de barcos. Es decir, de 4 tenemos 6, con lo cual... La clase crece poco a poco, pero va creciendo. Sí, digamos, eso es lo importante. Nos cuesta, pero constante va hacia arriba y los clientes que compraron los barcos están satisfechos porque están viendo los 6 que se prometieron y bueno, y eso es importante para todos. ¿Y en el futuro que se viene? ¿El campeonato argentino, primer campeonato argentino y las regatas del verano? En lo próximo es el torneo, la semana de Buenos Aires, principios de octubre. Y después viene el campeonato argentino y bueno, y en el verano el circuito como el año pasado. Y aspiramos a tener dos barcos más, del cual el 7 ya está un 30% de fabricación. ¿Qué nos puedes contar del barco? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo está construido? Un poco el barco, ¿cómo son los sistemas? Porque sé que tiene algunos sistemas interesantes de quilla, timón, motor, interno. Sí. Primero el barco es un. Lo primero que se le pidió al diseñador, a Javier Soto, que sea un barco fácil de llevar, que sea un barco, digamos, que de cenida no sea indomable, que de franco, aunque si iba a perder un poco de velocidad en franco, digamos, no era el problema, pero sí que el barco sea muy llevable de cenida. Pero se sabe que el barco en popa vuela, por todo lo que dice. Consecuencia de todo esto sería un barco que de cenida tiene un balance que para mí, digamos, la vedette del barco es el balance que tiene. El timón es casi neutro, en el buen sentido, ¿no? Es decir, nunca frena el barco y es muy llevable de popa. El barco, la verdad que superó ampliamente en cuanto a diseño las expectativas. ¿Es una evolución del Soto 40 o está enfocado de una forma distinta? Porque tiene un botalón que es impresionante. Yo creo que eso es un terreno más del diseñador, digamos. Claro. Yo te puedo decir mi opinión, pero creo que es un barco de otras logras, de otro tamaño, de otro desplazamiento, con lo cual se puede lograr otro objetivo, en realidad, ¿no? Es decir, no creo que un barco sea... Me parece que no es válida la comparación entre uno y otro. ¿Se puede hablar de costos? ¿Que la gente sepa algo, a dar una idea? ¿O preferís que eso se maneje de otra forma? No, la verdad prefiero que se maneje de otra forma. Está bien, pero es un barco... Claro. Debe valer un 40% de lo que vale un 140. Y la campaña en el año es mucho más baja. Y esa es un poco la idea del proyecto, ¿no? Es decir, que sea algo más sustentable, a bajos costos. ¿Eso se logró por...? Limitaciones específicas, digamos, en la construcción, en la regla, tiempo que electrónica. Claro, electrónica tiene mínima y la porta de astillero. Todos los barcos salen ya con el instrumental, son todos iguales. Limitamos el tema de la venta. Hay que vender también. Para que no haya ningún tipo de. Hay que vender. El programa que encubierta, digamos, sea necesario tener un navegador. Claro. Eso también bajamos, digamos. Un tripulante de barco. ¿Cuántos tripulantes o cuál es el peso? El peso son ideal. 560 kilos, lo que da bueno, te hablo un poquito más del barco. El barco básicamente está laminado y digamos dos. Esto por el diseñador también y lo que le pedimos. Laminado prácticamente por nosotros 40, cuatro pisos de foam, de cubierta y casco. Con lo cual aspiramos a que el barco tenga una vida útil grande. En realidad, quizá el barco está un poco sobredimensionado, pero creemos que es importante que no venza el barco en 3 o 4 años. La quilla de la espada es de carbono. Esa es otra cosa muy linda que tiene el barco, que se bajó muchísimo peso y se logró bajar el centro de gravedad a través de la pala de la quilla, ¿no? Que es, está hecha 100% de carbono y bajamos casi 200 kilos a la pala. Gracias a eso concentramos el 50% del desplazamiento desde el barco solamente en el bull. Perfecto. Es algo importante por ahí para alguno que esté viendo el video y se entusiasme. ¿Cuánto se tarda en entregar un barco? ¿Cuánto demora la construcción? El barco, ¿cuáles son los plazos? Digamos, para ser realista, un mes y medio podría estar acelerando las cosas y si no, 2 meses. Esa es la realidad. Hasta ahora no tenemos ningún problema nunca de entrega. Perfecto. O sea, es más... El barco 7 está un 30% y
todavía no tiene dueño. Así que claro, venimos a, siempre un poco adelantados de lo que nos piden. Así que bueno, otra cosa que tiene el barco, que lo hicimos recién en el barco 6, es diseñar el tráiler, que lo diseñó Diego Stefani, Scrappy. Sí, sí. Hizo todo un desarrollo para que el barco sea... Que es un trailer que en puerto, con la quilla en su posición y el timón, y también puede ser traileable con la quilla levantada y el timón perfecto afuera, que es una de las cosas que tiene el barco, ¿no? Muy fácil, se puede levantar la quilla y que a las 40 centímetros el barco, sacando el timón, ¿no? Bueno. Así que bueno. Bueno, Tano. Muchas gracias. No, gracias por y estás invitado a navegar. Sí, en cualquier momento. Y no, y mucha suerte. Yo siempre apoyé mucho a la clase Soto, pero en realidad lo que me gusta es apoyar a todas las clases nuevas, gente con empuje y sobre todo barcos que naveguen bien. Así que tenés mi apoyo de mi web, lo mismo que hice con el Soto 40 en su momento. Es algo bueno para el país y uno también tiene siempre la camiseta del país en estos momentos. Por supuesto, producto 100% argentino. Sí, sí. Bueno, felicitaciones. Gracias, papá. A vos.